Bueno, aquí empezamos la cuarta etapa de la New Zealand, penúltima, de la New Zealand Cycling Classic. Vemos a Oliveira tercero en la general, bueno, la general de sprint. Luego consideramos meterle en segundos para recuperar el mayor. Ahí ganó la etapa anterior el compañero Murphy. El Madison. Bueno, no se ha visto en una así en la vida. Ahí en la escapada supongo que eran todos más o menos lejos, porque la última etapa hubo bastantes cortes. Así que hoy podremos descansar, coger un poco de ritmo de competición, que es a lo que hemos venido al final, acabo aquí, la universidad de la... No sé qué es así. Todo lo que venga, es bienvenido. Nuestro objetivo, yo creo, esta temporada es la Vuelta a Portugal, según los patrocinadores. Vuelta al Algarve, nos piden un top 5, creo que es. Portugal es primero, un top 10 en el campeonato de Portugal, también algo parecido en el de contrarreloj. Nos centraremos sobre todo, yo creo, en las etapas en montaña, con Silvestri y Donoso. La ventaja sigue aumentando, vamos, son 2 minutos. Pero con la mejorada marcha, obviamente no va a tirar, depende de los demás. Tiene los alcances para cazar. Los que partirán la pana, esperemos, así que llegar en alto es el objetivo mayor. Mucho mayor que la montaña, escapadas. Y ir así progresando. Tenemos un déficit mensual, me he fijado, unos 20.000 euros. He cambiado un entrenador, he fichado a Miguel Indurain, entrenador. Y he contratado... No, todavía no, pero contrataré a un médico más para, porque bueno, quiera que no, nos van a conseguir 2 o 3 carreras. Son las que, como he dicho, casi las que venían por defecto. Yo no sé competirlas, ya no puedo. Así que bueno, ya está hecha la escapada. No vamos a escaparnos, ya hemos visto que la montaña está muy lejos. Para conseguirla hoy vamos a descansar todos y vamos a volver a conectar cuando queden 20 kilómetros. Bueno, estamos en el tren de los 20 kilómetros más. Formado con Reis, con Silver, con Pata. Hoy creo que vaya a ver un poco mejor. 14 kilómetros. Aquí creo que es el pelotón continúa la persecución, cada vez más cerca de su objetivo. Estamos cogiendo la cabeza cerca del objetivo, como dice, voy a bajar un poco. Muchos kilómetros. Y quiero que Reis me dure todo lo que pueda. O sea, a mí ahora solo me importa la posición. No quiero que se me cansen mucho los corredores tampoco. Reis, vamos a 11, vamos a abrir gel. Ahora, 10 kilómetros de línea de meta. Uf, está volviendo a ir la escapada, esto no puede ser, no se puede sentir. 84, 85. Hay que empezar ya a jugar en serio. Serve. 9. Aquí, pues bueno, ya está ahí. Si veis, tenía que haber hecho un poco antes. Una vez pasa otra vez, pata. Quizás ese pata va Donoso. Donoso, espera un poco. Donoso. Seguí. Silvestre. Ya. Muy bien. Últimos 5 kilómetros. Bueno, si aguantan. Que
este sí que podría ser el bueno. Uy, eso sí, nos empanamos de nada. Server, tira para adelante. En este caso, no, adelante, no, sin más. Vamos a echarle muchas ganas. 3 o 9. Vamos a poder muy empatar. Haciéndole. Arranca el sprint final, vaya pelea. Arranca el sprint final. Pata. Vale, bueno. Esto que se nos ha ido, pero por idiota se nos ha ido. Sprint. Silvestre. Que salga ya, pero bueno, será para una posición, quizá. Para que salga ya 2,5. Bueno, esto es un desastre. Oliveira no lleva ni locos. Conseguiremos más puntos. No, no mira dónde se ha dado por la media. Pero Paus, no lo vemos. Oliveira, venga, sí, también. Me ha quedado el gel tampoco. Qué desastre, qué desastre. Director, se nota que es el continental. Un poco es a la altura. Su objetivo a la victoria y no ha defraudado a sus compañeros y seguidores. Bien hecho. Mira, Donoso, cómo está atacando. Bauhaus, un tío más que yo. Nada, un desastre. Garrett Sorbe, vemos que está ahí. Ha habido un cuarto, no me había fijado en esa escapada. Ese sería también un buen fichaje para el equipo. La carrera está decidida, pero el boteo de corredores continúa aquí en la línea de meta. No son tantos, Carlos Andrés. Parece que tiene contrato otro año más.
Exacto. Que siga el aluminio. El equipo y nada, nos queda la siguiente etapa, quinta, Palmerston North Circuit, para que se centre un poquito en esta localidad, muy parecida a la de hoy. Yo creo que es lo mismo pero al revés. Sí, yo juraría que sí. Y nada, ya nos vemos en la siguiente etapa.